Pues bien, banda, recuerdan que el otro día mis palancas estaban rechinando muy feo. Escúchenlas, todavía rechinan. Entonces, aquí no es como en México que puedes llegar y robarte el aceite de las gasolineras. Bueno, no lo he intentado, pero vamos a ir a una tienda de herramientas donde se supone voy a encontrar un poco de aceite para solucionar este problema. Uno de estos para mis gorras. Los Monsters que quieras por $1. $1.99, ¿no? Sí. Y Rockstar no me gusta. Mira, aquí también venden llantas para bicicletas. Un casco de Spider-Man. Y más llantas de bicicleta. Aguanta, ven. Chequen estas rodilleras. Pueden ir abajo del pantalón y solo cuestan $19. Son como de voleibol, pero igual pueden funcionar para BMX, así que están chidas. Seguimos con la misión buscando el aceite para mi bicicleta. Por ahí venden un kit de parches. Yo nomás quiero el cemento para unos buenos ganchos. Bien, llegamos aquí a una mina de oro. Este es para bici. Lubricante de cadena. ¿Ya viste? ¿Cuánto cuesta? $500. $9. Y este lubricante. Aquí hay chicotes para cambios, muchos. Bien, es como una tienda, como un Walmart, pero donde puedes encontrar piezas de BMX. Por ejemplo, para los rayos. Y por acá, ¿ya vieron? Pedales. DK. Están bien pesados, ¿no? Guantes. Oye, esos guantes de K están chidos. ¿Qué? ¿Un candado? Bien, acabo de ver unos asientos aquí, pero quería ver si eran pivotal. Oh, no, no son pivotal. Qué decepción, pero si no te gustan los asientos o lo que viste ya, puedes comprar unos patines de Frozen sin pedos. Fútbol, hockey. Si no te gustó el casco de Spider-Man, puedes tener este. Está bien cabrón porque es como una tienda como tipo Walmart, pero encuentras aquí de todo, ¿no? O sea, literalmente de todo. Chequen estos guantes que... ¿Son como para hockey o qué? Ahora. O béisbol. Son para béisbol, ¿no? Pero parecen para bicicleta, güey. Creo que están más chidos que los de bicicleta. Estos son para que agarres mejor los bar spins, definitivamente. Bates. Por solo $29 te puedes llevar una arma como esta. Son de madera, yo quiero. Porque la mayoría los usan como arma, ¿no? Porque casi nadie juega a béisbol. Los tienen ahí en sus casas para si pasa algo malo. Choro no, choro no. Acá tenemos unos palitos de hockey. Son como de fibra, ¿no? Están bien ligeros, güey. No pesan ni madres. Crazy glue es como cola loca.
Cola loca. Aquí un montón de patines de hielo. Nunca había visto unos patines de hielo. Siempre había querido ver unos. Con la navaja se ve bien, ¿eh? No sé si tengan que ir más afilados, pero sí te pueden abrir la cabeza. Aquí tenemos algunas gorras del equipo local. Los Blue Jays. Por aquí hay un montón de multiherramientas, martillos y cosas, cosas y más cosas. Una prensa. ¡Wow! ¿Ya vieron esto? Una mini prensa de bolsillo, nunca se sabe cómo se va a ocupar. Verga, esta cajita de herramientas, mira. ¿Por qué dices eso? Porque si eres un borracho que tiene herramienta, o es un... No, es una hielera. Es una hielera. Aquí tengo el estofado. Banda, pues yo ya encontré mi aceite, nada más que este güey está buscando un candado y no lo encuentra. Aquí estamos recorriendo toda la tienda literalmente para encontrarlo. Pero no me molesta porque hay un montón de cosas chidas que ver por aquí. Pues banda, este definitivamente fue el ganador porque cerca de donde vivo está el lago de Ontario, entonces este es para humedad. O sea que es un aceite un poco más espeso y es el que necesito para que mis palancas ya dejen de rechinar para siempre. Tiene una Coca-Cola de vainilla. Pues bien banda, voy a aprovechar ahorita de una vez para ponerle a mi cadena porque quizás a las palancas también un poco, a ver si funciona, pero vamos a ver qué tal. Bien, 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 estamos en medio de una encrucijada, pero solo quería mostrarles este spot, chequen. Está chido, ¿no? Con un poco de imaginación se puede hacer algo aquí. Pero quizás regresemos otro día. ¿Por qué? Salimos a darle, se ve muy hacia adelante. No. Pues banda, vine aquí a la estación de Subway a descargar unos episodios de Netflix porque aquí el internet es el más rápido del universo. Si están en Canadá y ocupan internet rápido, el mejor es el del Subway, anótenlo. Y bueno banda, si después quieren ver qué es lo que veo en Netflix, simplemente comenten abajo y después les hago una lista de lo que yo estoy checando ahorita. Y no olviden banda que también me pueden seguir en Instagram porque estoy creando material exclusivo para Instagram. Este es el oficial. Si ven por ahí otros, son copias. Recién llegamos a los 300,000 suscriptores, así que síganme en Instagram, perros. Listo banda, ya quedó bien aceitada, está toda mucurosa, pero toda sucia, pero le vamos a dar una limpiadita aquí en un rato más, va a quedar chida. Por acá tenemos la bici de Rodrigo, que es una bici nueva. ¿Cuánto te costó? 820, pero chequen nada más. Bike check rápido. Y ahorita le vamos a ajustar la bicicleta, le vamos a hacer también unos ajustes rápidos para salir a montar en un rato más, así que chequen el video, cabrones.
banda, pues vamos a un skate park, a un pequeño skate park para cerrar el día. Ha estado chido el día de hoy, pero casi no le hemos dado, así que vamos a ir a darle un poco para hacer el ejercicio del día. Chéquense a este amigo skate que encontramos por aquí. Yeah. Sí. ¿Ya checaron ese truco que se aventó? Se lo pedimos especialmente aquí para los suscriptores. Excellent. Thanks, man. Thank you. Yeah. Banda, pues ya fue todo por el día de hoy. Se nos acabó la sesión, se acabó el día, se acabó la luz. Supongo que hay mucho que grabar aún, pero ya estamos un poco cansados. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Y si quieren patrocinar el canal también pueden hacerlo. Y también sigan comentando qué les gustaría saber o conocer aquí de Toronto. Y con gusto vamos a hacer un video al respecto. Así que es todo por hoy. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Y suscríbanse, perros. Ya somos 300 mil, gracias. Y vamos por el 500,000. Boom, bitch.